Estimados participantes, la Escuela Nacional del INDECOPI agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Derechos de los Consumidores y la Prohibición de Discriminar en el Consumo. Mi nombre es Ciro Apasacámara y soy coordinador de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del INDECOPI busca brindar información a los consumidores sobre la discriminación en el consumo y la labor que cumple el INDECOPI en dicha materia, con especial énfasis en las acciones desarrolladas para prevenir la misma. Para ello, el día de hoy nos acompaña como ponente el señor Arturo Peña Herrera Castillo, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, con experiencia en materia de fiscalización, derecho administrativo sancionador y mejora regulatoria en temas migratorios y de protección al consumidor. Actualmente, labora en la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del INDECOPI, como especialista legal en la evaluación de proyectos normativos en materia de protección al consumidor. Antes de dejarlos con nuestro expositor, quiero expresarles mi gratitud por su interés y puntualidad y darles nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Arturo. Buenas tardes con todos y con todas. Desde la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, agradecemos este espacio a la Escuela Nacional para darnos este escenario para brindar mayor información a los consumidores, teniendo en cuenta que desde el INDECOPI, sobre todo en materia de protección al consumidor, somos la entidad competente de precisamente proteger los derechos de los consumidores, sobre todo vigilando la información, que la información que se deja en el mercado sea la correcta. Específicamente también en el tema de la idoneidad de los servicios, que estos se den de una manera adecuada y sobre todo justamente, y es materia de esta videoconferencia, evitar la discriminación en las relaciones de consumo. Precisamente, ¿por qué? Porque a través de, y lo digo de manera introductoria, a través del Código de Protección al Consumidor, de Protección y Defensa del Consumidor, existe una prohibición expresa de la discriminación en materia de consumo y en el marco de esta videoconferencia es lo que vamos a desarrollar para todas las personas que se encuentran presentes. En ese sentido, proyecto la presentación para que podamos empezar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Listo, buenas tardes nuevamente con todos y con todas. Como les indicaba, la videoconferencia del día de hoy se centrará específicamente en los derechos de los consumidores y, como les decía al inicio, en esta prohibición de discriminar en el consumo. Como les decía expresamente, el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece una prohibición y es la que vamos a ir desarrollando yendo paso a paso en esta videoconferencia. Un poco, vamos a empezar, ¿no? Como siempre, desde una parte general, dando las definiciones básicas, las cuales vamos a utilizar durante toda la presentación, y es importante tenerlas claras porque ayudará un poco también a la explicación de los derechos de los consumidores que tenemos, el marco normativo y específicamente en materia de igualdad y no discriminación, aquí la competencia específica del INDECOPI, sobre todo los pronunciamientos que ha venido dando sus órganos resolutivos en esta materia, ¿no? Y también vamos a dar una información respecto a las acciones de prevención que realiza también el INDECOPI en esta área, dado que además de la resolución de los conflictos de consumo que se generan, también se realizan acciones que precisamente lo que buscan es prevenir que se den este tipo de conflictos y también ayudar a la población y también a los proveedores, sobre todo, que puedan adecuar sus conductas para que este tipo de problemas no se puedan generar en las relaciones de consumo. Entonces, es importante empezar siempre con la definición de lo que es un consumidor usuario. Que estas definiciones que son establecidas expresamente por el Código de Protección y Defensa del Consumidor son las establece como personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan, disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales en beneficio propio de un grupo familiar, social, o actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial. Y es importante la definición de destinatarios finales, porque eso es lo que diferenciará básicamente también al proveedor con el consumidor, porque el consumidor
que no utilice estos bienes y servicios como destinatarios finales, tendrá otro tipo de clasificación que veremos también a continuación. Es importante también establecer que no se considerará consumidor, como les estaba comentando, quien adquiere, utiliza, disfruta productos o servicios que están destinados para fines de actividad como proveedor. Dentro de la definición de consumidor, el código establece una excepción en el caso de los microempresarios, porque aquellos microempresarios que viven en situación de asimetría informativa con el proveedor respecto a productos o servicios que no forman parte del giro propio del negocio. Esto quiere decir que los microempresarios pueden ser considerados consumidores cuando en su giro del negocio están actuando o están recibiendo productos o servicios como destinatarios finales. No así cuando obtienen productos o servicios que luego van a ser utilizados en una nueva relación de consumo, es decir, que van a ser ofertados, vendidos, ofrecidos a los consumidores. En ese caso, ya los microempresarios no son considerados como consumidores en el marco de lo dispuesto por el código. En el caso de proveedores, nos estamos refiriendo a personas naturales o jurídicas, ya sea de derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, suministran, esas son las, lo que el código establece, productos o servicios de cualquier naturaleza consumidores. Es importante también en este caso de la definición establecer la habitualidad en lo que es del producto o servicio que ofrece. Pues eso es lo que es un elemento importante para definir específicamente la labor como proveedor. La habitualidad que tienen y el conocimiento que tienen del giro del negocio que están realizando. Por eso al inicio cuando les hablaba de la asimetría informativa, es que esa habitualidad que tienen los proveedores es lo que genera que ellos tengan mayor información del producto o servicio que ofrecen. Y no así el consumidor, que no tiene esa capacidad de llegar a ese nivel de información. Por eso el término habitualidad es muy importante para diferenciar al proveedor en este caso. Como les indicaba y tal como le establece el código, los proveedores pueden diferenciarse como distribuidores o comerciantes, productores, fabricantes, importadores o prestadores. Esos son los distintos tipos de escenarios donde un proveedor puede desarrollar el giro de su negocio. Asimismo, cuando hablamos de productos o servicios, en el caso de producto nos estamos refiriendo a bienes muebles, inmuebles, materiales e inmateriales que sean de origen nacional o no, o origen internacional, ya sea a través de alguna importación. En el tema de los servicios, nos referimos a la actividad de prestación específicamente que se presta en el mercado, inclusive cuando son naturalezas bancarias, de crédito, de seguros, servicios técnicos o servicios profesionales. Y es en sí la típica prestación de un servicio, no a través de un bien o un producto, sino la prestación que se genera de un proveedor, dada la habitualidad en el giro del negocio que tiene. Entonces, estas definiciones tenemos que tenerlas claras porque cuando dije en un inicio, la búsqueda de la protección del consumidor se da siempre en el marco de relaciones de consumo. Entonces, cuando nos referimos a una relación de consumo, hablamos de aquella por la cual un consumidor adquiere un producto, contrata un servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica. Dentro de esta relación que se genera entre el proveedor y el consumidor, se generan varios tipos de derechos que tiene el consumidor para precisamente protegerse de esta asimetría informativa que hablamos en un inicio. Es decir, con la habitualidad que tiene el proveedor del giro del negocio que realiza, genera que tenga una mayor especialidad en el producto que ofrece o el servicio que está ofreciendo, dejando al consumidor muchas veces en una diferencia de información, por lo que se busca con la protección de los derechos del consumidor es equiparar esa asimetría informativa para que el consumidor pueda obtener esos productos o servicios de la mejor manera y de una manera efectiva y defendiendo siempre los derechos que tiene como tal. Entonces, cuando hablamos de derechos de los consumidores en general y dado esa es una de las partes importantes de esta videoconferencia, vamos a generarlo para que sea un poco más didáctico, en un decálogo donde se encuentran resumidos todos los derechos que tienen los consumidores dentro de lo que establece el código. Y es muy importante empezar con el derecho a la información.
Porque en todas estas relaciones de consumo que hemos venido hablando, el consumidor siempre tiene derecho a recibir una información oportuna, suficiente, veraz y sobre todo antes de que se adquiera un producto o servicio. ¿Por qué? Porque lo que se busca con el derecho a la información, lo que se busca proteger, es que el consumidor tome una decisión de consumo informada. Antes de adquirir cualquier bien o servicio, tenga toda la información necesaria, clara, para que pueda decidir por un producto o por otro, por un servicio u otro. En ese sentido, también, otro de los derechos del consumidor es que tenga una compra segura, es decir, que ningún producto o servicio debe implicar cualquier tipo de riesgo para la salud o seguridad. En ese sentido, todo producto o servicio que un consumidor adquiere no tiene por qué generarle ningún tipo de problema al momento de adquirirlo. Es así que también existe un deber de los proveedores de tampoco generar algún tipo de riesgo además del producto que ofrecen, ¿no? Por ejemplo, en el caso, digamos, de servicio de transporte público, transporte terrestre, no se debe, el proveedor no debe, por ejemplo, pasar los límites de velocidad, porque estaría generando un riesgo adicional al que ya se da por el servicio que ofrece. Otro de los derechos también que tienen los consumidores es el de la no discriminación en la relación de consumo, y lo marco porque este es el derecho que vamos a ir desarrollando con mayor profundidad en esta videoconferencia. Sin embargo, es importante también establecer que es uno de los derechos que tiene el consumidor como parte de su protección, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de la no discriminación y de manera introductoria, ya luego lo vamos desarrollando, es que no debemos ser discriminados por ningún tipo de motivo, de origen, raza, sexo, idioma, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Entonces, el trato diferente solo puede darse por causas objetivas y razonables. Vamos a ir desarrollando este derecho en específico en lo que sigue de la videoconferencia. De cara a este punto, vamos a seguir con los derechos que tienen los consumidores de manera general. Los consumidores también tienen derecho a recibir productos y servicios adecuados. En este sentido, todo producto o servicios que adquiramos deben contar con características ofrecidas, existiendo una correspondencia entre lo que esperamos recibir y lo que nos brinda el proveedor. En este caso estamos hablando también, cuando le hablaba al inicio, de la protección de la idoneidad del servicio o del producto. Es decir, esta correlación entre lo que ofrece el proveedor, debe ser cumplida con la expectativa que el consumidor tiene al recibir este producto o servicio, al adquirir este producto o servicio. Y esta idoneidad se protege a través de garantías que establece el Código Consumidor, entre las cuales hablamos de garantías legales, por ejemplo, que es que el proveedor tiene que cumplir específicamente todas las normas establecidas para el tipo de servicio o producto que está en el mercado, que están ofreciendo. También existen garantías respecto que se debe cumplir con las condiciones que establece propiamente el mismo proveedor al momento de ofertar el producto o servicio, ya sea el tipo de característica del producto, la característica del servicio, ya sea si existe algún tipo de oferta o cualquier tipo de condición que el proveedor establezca al momento de ofertar el producto o servicio. Y también la garantía específica de que tiene la expectativa que tiene el consumidor de que cuando adquiere ese producto o servicio, cumpla con la finalidad por la cual ese producto existe. Si he comprado un producto, no sé, compro una plancha, lo que yo espero es que ese equipo funcione para la finalidad que tiene, que es planchar mi ropa, por ejemplo. Y esas son las garantías que se dan para que se cumpla este derecho a la idoneidad, este deber de idoneidad que tienen los proveedores. En ese sentido, se traduce en un derecho que tienen los consumidores de recibir productos y servicios adecuados. Asimismo, y como parte también de la información que tienen los consumidores, es también el derecho a la libre elección, ya que tenemos libertad para elegir productos o servicios más convenientes o idóneos sin ningún tipo de presión o condicionamiento. La libertad que tenemos de contratar cualquier tipo de producto o servicio que se brinden en el mercado, no siendo condicionados de ninguna manera para adquirir algún producto de cierto proveedor u otro. También
y que en relación al derecho al dinero que acabo de informar, es también la protección contra métodos abusivos, comerciales abusivos. Y esto es que nadie debe buscar que adquiramos productos o servicios mediante métodos coercitivos, agresivos o engañosos, ni abusivos en el cobro. En ese sentido, la información que recibimos del proveedor no debe incurrirnos nunca a error o inducirnos a error. Al respecto, el código establece que ningún proveedor puede obligarte a firmar algún tipo de contrato y para obtener algún tipo de producto o servicio. Asimismo, tampoco se te pueden, al momento de contratar, incluir o esconder cláusulas que puedan generarte algún tipo de problema al momento de adquirir ese producto o servicio en detrimento de lo que tú realmente esperas de ese producto. Y también que los proveedores no pueden utilizar cualquier tipo de método para obligar el tipo de cobranza, si bien es como parte de la relación de consumo, un deber, digamos, del consumidor es cumplir con la contraprestación que tiene para obtener el producto o servicio. Tampoco se puede menoscabar al consumidor utilizando métodos que afecten sus derechos, ¿no? Ya sea a través de colocando carteles porque una persona debe, o cualquier tipo de método que afecte a la tranquilidad también del consumidor. También, como uno de los derechos de los consumidores, existe la reparación o reposición de un producto. Este derecho de reparación o cambio de producto, así como la nueva ejecución del servicio, en su defecto la devolución de la cantidad pagada si estos no cumplen con condiciones ofrecidas. Y eso también se relaciona mucho con lo que les comentaba del deber de idoneidad que tienen los proveedores ante el consumidor. Cuando un producto que se ha adquirido no cumple con todas las condiciones que han sido establecidas. Entonces, existe ese derecho de los consumidores a que se les repare, se les devuelva el dinero en caso el producto no cumple con esas condiciones, o en tal caso también puedan ser cambiados en el caso de los productos, en caso y el servicio ya directamente que pueda ser brindado algún tipo de, se devuelve esa contraprestación. Y como les decía, esto también se relaciona con el tema de la idoneidad del servicio, también con el derecho a la información que tienen los consumidores. También es importante tener en cuenta que los consumidores tienen un derecho expresamente que lo establece el código del pago de deudas por adelantado, ese es en el caso de los servicios financieros, que las entidades no deben penalizar a los consumidores, por ejemplo, en el caso que paguen deudas por adelantado. En ese caso, tiene que permitirse al consumidor poder pagar esa deuda antes de lo que se ha pactado con el proveedor. También los consumidores tienen el derecho a que los proveedores atiendan nuestros reclamos o quejas. Y esto se traduce en el derecho que tienen todos los consumidores a que estos reclamos o quejas se atiendan a través del libro de reclamaciones, ya sea físico o virtual, teniendo en cuenta que el libro de reclamaciones es una obligación que tienen todos los proveedores que debe ser cumplida a través, tal como lo establecen las normas en materia de protección del consumidor. Es importante, y lo digo como dato adicional, que los proveedores siempre tienen que ofrecer el libro de reclamaciones cuando un consumidor quiere registrar una queja o un reclamo. En ese momento, el proveedor tiene que siempre tener a disposición el libro para que este pueda ser registrado a través de los consumidores. En caso que un proveedor se niegue a dar el libro de reclamaciones o genere cualquier tipo de traba para que el consumidor pueda registrar su reclamo, deben tener en cuenta que además del incumplimiento que se estaría dando por el reclamo que está presentando el consumidor, también estarían generándose otro incumplimiento que es el de ofrecer el libro de reclamaciones. Y eso podría llevarlo a tener también una sanción adicional a la que ya se estaría generando por el reclamo presentado. Y otro de los derechos que tienen los consumidores también es el ser escuchados de manera individual o colectiva. Esto quiere decir, y ya tal como también lo establece el código, existe las asociaciones de consumidores, que son esta forma de que los consumidores también puedan buscar protección de sus derechos de manera colectiva, a través de sus sesiones cuya labor es
precisamente la promoción de los derechos de los consumidores, apoyar al Sistema Nacional de Protección del Consumidor y, en tal caso, también ayudar a los consumidores a dirigir sus reclamos a través de las denuncias, a través de los órganos resolutivos. Entonces, los consumidores también, a través de estos grupos colectivos, pueden obtener la protección de sus derechos de los consumidores, siendo que las asociaciones son grupos muy importantes, como les comentaba, para la promoción de los derechos y protección de estos también. Como un dato adicional para que ustedes puedan también verificar esta información del Decálogo del Consumidor, pueden ingresar a través de este link hasta el código QR, donde pueden descargar esta plantilla, esta cartilla, donde se encuentran esos derechos relacionados también con la base legal al cual pertenecen también. Lo dejo como dato adicional. En ese sentido, luego ya de haber repasado definiciones básicas, específicamente de manera muy general, cuáles son los derechos de los consumidores, entraremos directamente ya en materia respecto a cuál es el marco normativo en materia de igualdad y no discriminación. Como les comentaba en un inicio, el INDECOPI protege derechos de los consumidores, asegura el tema de la información, que el mercado sea correcta, asegura también la idoneidad de los bienes y servicios, y evita precisamente la discriminación en las relaciones de consumo. Para ello, debemos iniciar primero definiendo qué es específicamente discriminación, o a qué nos estamos enfrentando, cuál es la problemática que el código busca resolver a través de esta prohibición expresa que tiene sobre discriminación. Para ello vamos a utilizar una definición que, digamos, es la definición más general que se ha utilizado en mucho tiempo, es más, se sigue utilizando, y parte de una definición realizada por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Esta definición fue dada a través de la 37ª periodo de sesiones del año 1989. Entonces, entendemos la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos. Ya estamos hablando de distinciones, exclusiones, restricciones determinados por motivos como la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, ya sea de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. Entonces, ya de por sí estamos teniendo claro que cuando hablamos de discriminación estamos hablando de todo tipo de exclusión, restricción, por motivos directamente inherentes a las personas y cuyo objeto es precisamente anular o menoscabar el reconocimiento de estos derechos que uno tiene, que son inherentes a la persona por ser una persona humana. Entonces, en el marco de esta definición establecida por la ONU a través del Comité de Derechos Humanos, la Constitución del Perú establece ya un marco normativo en temas de discriminación. Y esto lo establece a través del listado de derechos que tiene la Constitución Política del Perú. Específicamente cuando hablamos del derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En ese sentido, se sigue la línea establecida por el Comité de Derechos Humanos, partiendo de la igualdad ante la ley que tenemos todas las personas y la no discriminación por motivos, como lo indicaba, de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o de cualquier otra índole. En el marco de lo dispuesto por la Constitución Política, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es el código que rige las relaciones de consumo y los derechos de los consumidores, reconoce también el mandato de no discriminación específicamente en el acceso a productos o servicios. ¿Qué se refiere específicamente cuando hablamos de esta relación de consumo? Que el consumidor, el proveedor se relacionan para adquirir un producto o servicio a través de una contraprestación. El código establece como derecho de los consumidores específicamente a un trato justo,
equitativo en toda transacción comercial, estamos hablando en toda relación de consumo, y a no de ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier otra índole. Específicamente, esto ya nos establece a una definición amplia del derecho de todo derecho a la no discriminación, no específicamente al listado que dice acá, sino a cualquier otra índole que genere estos escenarios de discriminación. Esto como el derecho que tienen todos los consumidores. Y partiendo de este derecho que tienen los consumidores, parte ya la prohibición expresa que establece el código y de la que les hablaba en un inicio respecto a la discriminación de consumidores, prohibición de discriminación de consumidores. Al respecto del artículo 38 del código, establece que los proveedores no pueden establecer discriminación alguna por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica u otra índole respecto a los consumidores, se encuentren esos dentro o expuestos a una relación de consumo. Esta última línea es muy importante para también indicar que cuando hablamos de discriminación, no solo se refiere a la que se pueda generar a través de la relación de consumo, a través de que yo, a proveedor, compro o adquiero un producto o servicio, sino también los que se vean expuestos a esta relación de consumo. Y esta línea, esta definición, este punto es muy importante porque luego cuando vayamos viendo un poco cómo los órganos resolutivos han ido resolviendo, valga la redundancia, los conflictos de consumo, es que no necesariamente esta discriminación que se genera se da en esa relación cíclica que se da entre consumidor, proveedor, por un producto o servicio, sino muchas veces se genera a través de momentos donde el consumidor no necesariamente ha adquirido directamente un producto o servicio, sino que se ha visto antes de o ha estado expuesto a una relación de consumo previa o una relación que podría haberse dado. Asimismo, el código establece en el artículo 38 que se prohíbe la exclusión de personas sin que medien causa de seguridad de establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares. Entonces estamos diciendo que hay una prohibición expresa de la discriminación, se prohíbe expresamente la exclusión de personas, pero también es importante que esta prohibición tenga causas objetivas, si existiera algún tipo de exclusión por parte de los proveedores respecto a los consumidores. Como hemos dicho, no puede generarse ningún tipo de discriminación por una causa que no responda a algún tema quizá de seguridad del establecimiento, tranquilidad de los clientes u otros motivos similares. Y esto, por ejemplo, es claro cuando en cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de establecimiento, el proveedor excluye o retira a una persona porque estaría realizando cualquier tipo de acción que ponga en peligro a los clientes que tiene dentro de un establecimiento, por ejemplo. Entonces, si bien no se puede excluir a nadie en una relación de consumo o que esté expuesto a una relación de consumo, también existe la herramienta para el proveedor para que él pueda excluir a ciertas personas, pero solo por causas de seguridad o causas objetivas que puedan ser sustentadas por parte del proveedor. En ese sentido, el trato diferente de los consumidores debe obedecer siempre a causas subjetivas y razonables, que precisamente se condice con lo que establece el código también en ese punto. Asimismo, la atención preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de hecho distintas que justifiquen un trato diferente y exista una proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente que se otorga. Por ejemplo, en el caso de que en un supermercado, por ejemplo, existan filas preferenciales para ciertas personas. Si bien todos estamos igual ante la ley, todos vamos a pagar por el mismo servicio, existen ciertos casos de trato diferente para precisamente proteger a ciertos grupos en específico. En este caso, en el ejemplo que estoy poniendo de que existe una fila, una línea para atención preferencial,
Si bien se está dando un trato diferente a lo que se genera para los otros consumidores, es por razones específicas de protección de personas, ya sea embarazadas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, ahí hay una causa objetiva que hace que se dé un trato distinto a los consumidores en una misma relación de consumo. Entonces, a eso se refiere con este trato diferente. En ese sentido, cuando hablamos del derecho a no ser discriminado y específicamente, estamos frente a, partimos a que se da un trato discriminatorio cuando se diferencia consumidores por causas no objetivas. Es decir, por razones que no se sustentan en, como les decía en un inicio, en temas de seguridad, en temas de protección a los consumidores, sino específicamente en causas no objetivas, causas totalmente subjetivas, como el tema de origen, raza, sexo, idioma, como ya lo hemos ido indicando, o cualquier otra índole que se pueda generar. Esto lo que generaría es impedir a los consumidores que se entable una relación de consumo o que se permanezca en una previamente ya iniciada. Por ejemplo, restringir, como les comentaba en un inicio, el acceso de un consumidor a un determinado servicio o se le impide el ingreso a un local. Esto quiere decir que se genera esta discriminación cuando se le prohíbe, por ejemplo, y pongo los dos casos para que se vean claro, no es lo mismo, ya sería un caso de discriminación cuando una persona, quizá por sus rasgos faciales o por su pensamiento o por el idioma que tienen, se le prohíbe el ingreso a un tipo de establecimiento. Es distinto a que se le prohíbe el ingreso a un establecimiento a un consumidor que quizá tenga un arma o se haya verificado que va a generar algún tipo de afectación contra la seguridad de las personas que se encuentran dentro del local. Son dos escenarios totalmente distintos. Entonces, los establecimientos deben establecer restricciones objetivas y justificadas de acceso a instalaciones. Y para ello deben informar esas restricciones. Si bien, como les estábamos indicando, los proveedores pueden generar restricciones para el ingreso a ciertos locales, estas restricciones también siempre tienen que ser informadas a los consumidores, ya sea a través de ubicación de carteles, avisos, así como otros medios de información. Asimismo, el proveedor debe garantizar siempre la atención preferente, como les comentaba, este trato preferente, trato distinto, que se basa en relaciones objetivas para proteger otro grupo de personas establecidos por ley, garantizan atención preferente a gestantes, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad en todos los sistemas de atención con los que cuentan. Asimismo, debe facilitar al consumidor todos los mecanismos necesarios para denunciar el incumplimiento de este tipo de normas. Entonces, a partir de estas definiciones que ha recogido la Constitución o el Código, se configuran, o sea, para configurar el acto discriminatorio, hay elementos que se generan, ¿no? En este caso ya es el motivo prohibido, el trato diferenciado o el menoscabo de dignidad como ser humano. Cuando hablamos específicamente de motivo prohibido, estamos hablando a esos elementos que les comentaba, que son totalmente subjetivos para excluir a un consumidor de una relación de consumo o que sea una relación que se pueda generar, una relación ya existente. Motivos prohibidos, por ejemplo, los inherentes específicamente, como son respecto al sexo, capacidades diferentes, origen, color de piel, o motivos adquiridos, como es el caso de la religión, opinión, cultura, posición económica. Si los proveedores utilizan cualquiera de estos elementos como causales para excluir a un consumidor de una relación de consumo, estamos frente ya a un acto de discriminación, porque estamos hablando de motivos totalmente subjetivos que están proscritos específicamente desde la Constitución, el Código, incluso todos los instrumentos internacionales existentes. Cuando hablamos de trato preferente, como ya lo indicaba en el punto anterior, el Código lo establece estos tratos preferentes a personas vulnerables, ya sea gestantes, niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. Y para ello el Código indica que para estas personas se debe facilitar
mecanismos necesarios para denunciar el incumplimiento de normas bajo responsabilidad, de esta norma bajo responsabilidad. Esto es que los proveedores tienen que facilitar que los consumidores puedan denunciar si existe algún tipo de vulneración de, ya sea del proveedor o de otra persona dentro del establecimiento, y de no permitir este tipo de denuncia o que intenten de alguna manera esconder la situación, los proveedores podrían ser denunciados bajo responsabilidad. Asimismo, los beneficiarios del trato preferente, para en este caso, para ellos el proveedor debe consignar un lugar visible, de fácil acceso, este derecho a la atención preferente a través de carteles, como se les indicaba quizá, dependiendo del tipo de establecimiento. También tienen que adecuar, en el caso de, por ejemplo, establecimientos, infraestructura, en lo que corresponde para implementar medidas de acceso y seguridad. Por ejemplo, exonerar los entornos de o turnos de espera o cualquier otro tipo de mecanismo de espera a través de quizás filas preferentes. También implementar mecanismos de presentación de quejas contra quienes incumplen esta disposición. Y ya como lo hemos indicado, si el proveedor incumpliría cualquiera de estas obligaciones que tiene en esta materia, podrá ser sancionado conforme a los procedimientos establecidos por leyes y normas y reglamentos especiales. En ese sentido, respecto al tema específico del trato preferente, el proveedor siempre debe garantizar que todas las personas con discapacidad puedan acceder a la atención con la que se cuente, ¿no? Y facilitar cualquier tipo de mecanismo necesario para denunciar el incumplimiento. Como le indicaba el código específicamente, la información que se tiene que brindar respecto al tema del trato preferente es consignar en lugares visibles de fácil acceso, el derecho a esta atención preferente que se tiene, ¿no? La adecuación de la infraestructura, exonerar los entornos, implementar mecanismos de presentación de quejas. Entonces, bajo este marco normativo establecido, ya hablamos en sí de la competencia que tiene el INDECOPI al momento de atender ese tipo de problemática que se genera, partiendo de que existe, como le indicaba, esta prohibición expresa de la discriminación en el consumo. Entonces, en la competencia específica establecida por el INDECOPI a través de su ley de organización de funciones es que el INDECOPI es el encargado de proteger los derechos de los consumidores, se vigila la información en los mercados, se asegura la idoneidad de los servicios y bienes y evita la discriminación en relaciones de consumo. Y específicamente, de acuerdo a lo que establece el código, el INDECOPI ejerce atribuciones que confieren las leyes para ver el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente código, específicamente en este caso respecto a lo que estamos hablando de la prohibición de la discriminación en el consumo, esta prohibición expresa que existe. Y esto sin perjuicio de las atribuciones y autonomía que los demás integrantes del sistema tienen. Esto quiere decir que no solo es el INDECOPI, a través de las relaciones de consumo, el único que podría supervisar, fiscalizar y sancionar de corresponder cualquier tipo de acto de discriminación, si bien sea dentro de una relación de consumo, y eso es lo que el INDECOPI específicamente va a entrar a tallar. Otras entidades pueden también intervenir y sancionar, de ser el caso, este acto de discriminación que se dé dentro del marco de sus competencias. Es importante también tener claro que cuando hablamos de trato diferenciado y discriminación, hubo en los últimos años un cambio de criterio respecto al momento de que los órganos resolutivos del INDECOPI en materia de consumidor puedan resolver ese tipo de casos. Para ello, actualmente se entiende que esta prohibición que estableció el código de discriminación no tiene una diferenciación. O sea, el trato diferenciado y discriminación se debe considerar en sí como un tipo infractor total, un tipo genérico. No es que el trato diferenciado ilícito se resuelva de alguna manera y los actos de discriminación se deben resolver de otra. Se debe entender como una figura única que englobe cualquier conducta de los proveedores en el mercado y que afecte esto al derecho a la igualdad,
o que se materializa a través de un trato discriminatorio hacia los consumidores. En ese sentido, vamos a hacer ahora un listado de pronunciamientos emitidos por el INDECOPI para que podamos de alguna manera ya más práctica, más específica, ver cómo estos elementos, de estos derechos establecidos y la manera como las normas actualmente han desarrollado este derecho de los consumidores a la no discriminación, cómo el INDECOPI ha ido resolviendo ciertos casos. Por ejemplo, ahora vamos a iniciar con la discriminación por motivos raciales. Entonces, el INDECOPI, a través de sus órganos resolutivos, ha resuelto, por ejemplo, en este caso de discoteca Aura, que lo estoy poniendo aquí, el número de resolución es 939 del 2005. En este caso, la discoteca, este local, estaba excluyendo el ingreso a ciertas personas a sus instalaciones con ciertos rasgos en específico. Es decir, establecían diferencias en base a patrones subjetivos de raza, procedencia, geográfica y condiciones económicas para dejar a ciertas personas ingresar a su local y a ciertas personas no. Y fue más claro y se notó cuando ellos decían que ciertas personas no podían ingresar, indicando que no eran socios ni invitados a la fiesta, pero se logró verificar que personas turistas extranjeros sí ingresaban sin ningún tipo de restricción. En ese caso se logró determinar que existía un trato totalmente discriminatorio a ciertas personas con ciertas facciones físicas y no así a personas extranjeras para ingreso en local. En tal caso, en su momento fueron multadas, la discoteca fue multada con 35 OITs, se le ordenó abstenerse de este tipo de prácticas discriminatorias. En ese mismo sentido, en el caso de otro establecimiento, Café del Mar, se constató que el proveedor llevaba a cabo prácticas discriminatorias al no permitir ingreso de una pareja con rasgos mestizos, alegando que debían presentar carné de socios, o sea, similar al caso anterior. Pero otras personas que no tenían estas características, específicamente personas de con tez blanca, sí eran permitidos a ingresar y a ellos no se solicitaba el carnet, este carnet de socio que les pedían a las otras personas. En ese caso, al verificarse que existía este trato diferente, este trato totalmente discriminatorio, fueron multados en su momento en el año 2006 con 37 OITs y también nuevamente esta orden de abstenerse a este tipo de prácticas discriminatorias. También en el mismo sentido, por temas de motivos raciales, este establecimiento hacia Rock tenía también una política de selección de clientela y denegaban el acceso a personas por motivos específicamente raciales. O sea, no mediaba ningún tipo de razón de seguridad o cualquier otra. Su política era de selección de clientes era el motivo racial. Veía a la persona y tal persona si entraba, tal persona. No había ninguna causa objetiva que pueda sostener este trato diferenciado que se generaba. Respecto a discriminación por motivos de discapacidad, se dio casos, el INDECOPI ha resuelto a través de los órganos resolutivos, casos en el que el consumidor, en este caso específico, que tenía un menor con síndrome de Down, no se le permitía contratar un seguro de salud por su condición del síndrome que tenía. En este caso, ese elemento de esa condición de salud, el seguro no le permitía contratar la póliza, no se le da la póliza para la protección. Asimismo, en el caso, por ejemplo, de servicios de transporte aéreo, en el año 2014 se condicionó a personas sordomudas a que sus vuelos sean con acompañamiento, con personas, vayan estos acompañados, con personas, y eso implicaba que estas personas tenían que pagar, además de su pasaje, el pasaje de una persona más
para que los acompañe durante el vuelo. Todo porque no se les podía, la empresa alegaba que no, al tener esta condición. En temas también de educativos, se sancionó a proveedores de servicios educativos que solicitaban a los padres de familia que tenían hijos con algún tipo de discapacidad, a que ellos mismos costeen la adecuación de los lugares, ya sea el colegio, ya sea contratar a ciertos tipos de profesores, que ellos paguen la diferencia que se generaba por adecuar la forma del servicio en favor de los alumnos, ¿no? En este caso, cuando de por sí en el tema educativo, cualquier tipo de adecuación respecto para dar el servicio educativo a personas con discapacidad, menores con discapacidad, tiene que correr por cuenta propia del mismo proveedor, que tienen que adecuar sus condiciones al momento de ofertar el servicio. También se ha generado pronunciamiento respecto a discriminación por motivos de orientación sexual. En el caso de Hotel Tacna, en el año 2013, cuando el proveedor de servicio negó la contratación de una suite matrimonial a una pareja gay, específicamente lo hicieron por motivos totalmente ilegales. En ese caso, se sancionó al proveedor por no haberles permitido a esta pareja acceder a un servicio que se le estaba dando a cualquier otra persona. También en el caso de Plaza San Miguel, agentes de seguridad exigían a parejas gay que se retiren del centro comercial simplemente por el hecho de mostrar afecto que podría darse también para cualquier otro tipo de persona heterosexual, y generaban que se les excluya a estas personas de ofrecer ese servicio o que estén directamente dentro del local, ¿no? Dentro del establecimiento, sin que me haya ningún tipo de medida objetiva, ¿no? Sino simplemente por el hecho de que eran personas gays. También en el caso de una discoteca que impidió entrada a personas trans solo por el hecho de que eran personas trans, lo que genera es específicamente un acto totalmente discriminatorio, excluyéndoles de que puedan disfrutar un servicio que cualquier otra persona tendría que poder, podría ver, podría recibir, ¿no? En estos casos también se les multó, en el caso específico de la discoteca Cosplay, se le multó con 50 UITs, y además se les ordenó publicar un aviso, capacitar personal y abstenerse de realizar ese tipo de prácticas discriminatorias. Y también el INDECOPI ha emitido fallos respecto al tema de discriminación por identidad de género. Ya son resoluciones más son actuales, que de hecho que se dieron en época de pandemia, donde se sancionó en este caso al proveedor hipermercado Totus, específicamente por discriminación al negar al denunciante el ingreso a la hiperbodega Precio 1 solo por el hecho de su identidad de género. En tal caso, se le dictó como una medida correctiva también el dictado de capacitaciones en servicio de atención al cliente y la colocación de carteles sobre prohibición de discriminación. También en Chimbote se generó también una negativa de acceso a servicios de higiene. En el caso de Megaplaza Chimbote, se afectó directamente, se discriminó a los denunciantes por su identidad de género al negarle el ingreso a servicios higiénicos de mujeres del establecimiento comercial, indicándoles que debían emplear los servicios higiénicos destinados para el uso de personas con discapacidad. Directamente no se les permitió el uso de servicios higiénicos para todas las personas, sino se les excluyó directamente, sin que medie ningún tipo de razón objetiva, el uso solo de servicios higiénicos para personas con discapacidad. Solo también como dato adicional, se les deja la referencia para que puedan ver los lineamientos sobre producción del consumidor, donde además de estos casos que se les está planteando, existen también otro tipo de casos, otro tipo de materia y no solo el tema de discriminación, para que puedan también observarlo y puedan analizarlo también. Se lo dejo solo como tema informativo. Y finalmente,
Quería también tomarme un tiempo para explicar un poco las acciones del INDECOPI de manera preventiva en el tema de la prohibición de discriminación. Como les indicaba también al inicio, además de la sanción que se le puede dar a los proveedores para que cambien su actuar, su conducta respecto a las acciones que puedan generar acciones de discriminación, el INDECOPI también realiza acciones precisamente para prevenir que se logre, que se dé esta situación. Para que los proveedores cambien de una manera previa la conducta que tengan para evitar también cualquier tipo de afectación a los derechos de los consumidores. En ese sentido, desde el tema de fortalecimiento del sistema integrado de protección del consumidor, el INDECOPI realiza, por ejemplo, en temas académicos, publicación de libros. Se ha publicado el libro Discriminación del Consumo y Trato Diferenciado en el año 2015, y también el libro Una Mirada Global a la Discriminación en el Consumo, que son básicamente libros sobre jurisprudencia en INDECOPI respecto al tema de discriminación. Y estos se encuentran también públicos para que las personas puedan ingresar el momento que deseen para dar una mirada más profunda a esta problemática que se ha generado en los últimos años. También el INDECOPI participa, ha sido incorporado desde el año 2019 en la Comisión Nacional contra la Discriminación, CONACOT, que es la comisión generada por el Ministerio de Justicia, donde participan diversas entidades que precisamente buscan la erradicación de este tipo de problemáticas. Asimismo, el INDECOPI, dentro de sus acciones de promoción de los derechos de los consumidores, premia las buenas prácticas de los proveedores que se generen, en este caso, en el concurso que el año pasado se llamó Ciudadanos al Centro, donde específicamente se incluyó una categoría en el tema de igualdad e inclusión, y se premió de esta manera las buenas prácticas que tienen los proveedores, es decir, acciones que realizan más allá de las obligaciones que establece el código o cualquier otra norma respecto a este tema para beneficio de los consumidores. Cabe precisar que en la edición de este año, del año 2023, que tomará el nombre nuevamente del concurso Primero los Clientes, esta categoría también ha sido incluida para, como les comentaba, premiar las buenas prácticas de los proveedores respecto a este tipo de acciones en materia de protección del consumidor. También en los últimos años, en conjunto con otro tipo de entidades, en este caso con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, presentó un diagnóstico sobre los estereotipos de género en el consumo y la publicidad en el Perú. Este diagnóstico tenía específicamente dos objetivos, en el que estaba el informar, dar a conocer las acciones que se vienen desarrollando a nivel nacional e internacional para lograr la efectiva igualdad de hombres y mujeres desde las relaciones de consumo y específicamente en las prácticas publicitarias, y buscaba también proponer recomendaciones que reforzaban aquellas acciones en aras a contribuir con la igualdad de género en el país. Asimismo, en el año 2021, también con el Programa de las Naciones Unidas, se presentó una guía para promover la igualdad entre hombres y mujeres en la publicidad y en las relaciones de consumo. Este documento, esta guía, lo que aborda es la importancia de prevenir los estereotipos de género que se encuentran presentes en el país, y también busca promover la igualdad entre hombres y mujeres desde la publicidad y relaciones de consumo. Y este incluye específicamente pautas para prevenir los estereotipos de género que se dan en temas de publicidad. Asimismo, el INDECOPI en el año 2021 presentaba también, en temas ya de protección de las personas con discapacidad, recomendaciones para la atención a las personas específicamente con discapacidad, o protocolos para las personas, para la atención de personas con discapacidad, para ayudar específicamente a los proveedores a cómo realizar este trato, esta atención a personas con discapacidad en sus establecimientos. Para ello, las principales recomendaciones que se le establecieron, en ese caso a los proveedores, era
las personas con discapacidad deben ser tratadas con igualdad y respeto como cualquier otro cliente, ¿no? Los establecimientos también deberían tener, ser accesibles para personas con discapacidad. También se les recomendaba que si una persona con discapacidad que tiene algún acompañante pide, solicita algún tipo de información, esta información tendría que darse específicamente o responderle directamente a la persona que ha hecho la consulta, a la persona con discapacidad, y no dirigirse a la persona acompañante como si la persona con discapacidad no existiera en esa conversación. Este tipo de recomendaciones específicas de trato, de atención a personas con discapacidad, se investigaron y se pusieron este tipo de recomendaciones para que los proveedores puedan, de cierta manera, mejorar el nivel de atención que tienen a los ciudadanos, en este caso ciudadanos con, que tengan algún tipo de discapacidad. Asimismo, en el año, este año, en el año 2023, el INDECOPI, en colaboración con el Programa de Soporte de Autoayuda de Personas Seropositivas, que es la Asociación PROSA, que es una entidad aliada del INDECOPI, propusieron y pusieron a disposición de toda la ciudadanía esta guía de buenas prácticas contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual en el consumo y la publicidad. Esta guía específicamente también es una guía dirigida a los proveedores para que también puedan, como es en el caso de la persona con discapacidad, en este caso también puedan modificar su trato, su forma de atención a las personas de este tipo colectivo, el LGBTI. Y el documento lo que ofrece son herramientas informativas, implementación de protocolos, lineamientos o valores que permitan un mejor manejo en el trato de los consumidores LGBTI. Asimismo, también estas recomendaciones lo que buscan es precisamente proteger a este colectivo y frente a actos discriminatorios que implican vulnerar específicamente sus derechos contemplados en el código, ¿no? Ya sea en materia de consumidor y en temas de publicidad, atención al cliente, gestión de reclamos y capacitación de personal. También en este marco, también con la Asociación PROSA, previamente se había realizado una mini guía de discriminación en el consumo que también estaba dirigido a los proveedores, pero también de una manera informativa también a los consumidores para que puedan conocer realmente sus derechos y puedan también también sean protegidos sus derechos a través de las acciones que ellos realizan. Y finalmente, el INDECOPI establece canales de atención para el ejercicio efectivo de los derechos como consumidores. En este caso, como ya lo había hecho en un inicio, se brindaron herramientas como este decálogo del consumidor que les comenté y les había indicado también que pueden ingresar para tener mayor información. Otras herramientas también para el ejercicio de los derechos es como, por ejemplo, el Mira a quién le compras, que es una herramienta virtual que tiene el INDECOPI para que las personas puedan verificar el listado de proveedores que han sido sancionados por el incumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el código. Y es una herramienta virtual totalmente gratuita que pueden ingresar para verificar antes de contratar con algún tipo de proveedor de servicio si han sido sancionados, qué tipo de sanción han tenido y puedan informarse antes de tomar alguna decisión de consumo. Se ejercen también los derechos a través del libro de reclamaciones, que es, como ya les había comentado, esta herramienta para salvar los derechos y se encuentra disponible en todos los establecimientos comerciales y plataformas digitales, como les indicaba también, que es una obligación de todos los proveedores. Asimismo, también el INDECOPI cuenta con más de 40 centros de atención a nivel nacional donde pueden acercarse para solucionar, para primero obtener información de ser necesario o, en tal caso, si van a hacer algún tipo de reclamo o algún tipo de denuncia, si pueda realizar el análisis de la misma y la atención como tal, ¿no? Y finalmente, los canales de atención, específicamente, que ya son teléfonos, los canales de atención para comunicarse con el INDECOPI. Si es por teléfono, es el 01-224-7777 desde Lima, o en el caso de provincias, existe la línea gratuita, el 0800
44040. Asimismo, pueden escribir al correo sacreclamo@robindecopi.gov.pe para obtener cualquier tipo, todo tipo de respuestas, si tienen algún tipo de conflicto de consumo, y también presentar sus reclamos frente a cualquier tipo de atención o problema que consideren que el proveedor no haya podido resolver a través de la herramienta virtual gratuita, reclamo virtual, que es www.enlinea.indecopi.gov.pe/reclamo virtual. Antes que nada, el agradecer nuevamente a la escuela por el espacio y pasamos ahora a la respuesta de las consultas que han realizado y han ido pasando los organizadores. Así que en un momento iremos resolviendo las consultas que nos han dado las personas presentes. La pregunta número uno indica: Indecopi sanciona la discriminación de tercer grado cuando el vendedor cobra diferentes precios. Perdón. Cuando el Indecopi, el vendedor cobra diferentes precios a diferentes grupos de consumidores. Como le indicaba en la presentación, la prohibición de discriminación, además de ser específicamente, además de prohibirse dentro de la misma relación de consumo, como le indicaba, también la prohibición existe y se sanciona si existe algún tipo de acto discriminatorio a consumidores que también se vean afectados por la relación de consumo, no específicamente a, como les decía, la relación tipo de persona que adquirió un producto o servicio y que pagó una contraprestación, sino también en todas las personas que estén expuestas a ese tipo de relación de consumo. No es específicamente como les decía, unidireccional, ¿no? Dice, en el caso de una discoteca que requiere un código de vestimenta determinado para las personas que desean ingresar a sus instalaciones, ¿eso sería considerado un acto discriminatorio? Debemos tener en cuenta que los proveedores pueden establecer condiciones al momento de ofertar su servicio o quizás su ingreso a un establecimiento. Sin embargo, todo tipo de condición establecida debe tener algún sustento objetivo, ya sea por temas de, como les indicaba, de seguridad, o que pongan en riesgo a las personas que se encuentran dentro del establecimiento. Específicamente el tema de la vestimenta, el establecimiento tendría que indicar de alguna manera muy clara o sustentar la causa objetiva por la cual una persona no podría ingresar con un tipo de vestimenta en específico. Debemos tener en cuenta también que depende también el tipo de establecimiento del que es, qué tipo de discoteca es, quizás en una discoteca, no sé, en ciertos lugares, quizás una discoteca en la playa. No tenemos claro precisamente qué tipo de establecimiento se puede dar, pero sí es que los proveedores establecen algún tipo de condicionamiento, tiene que estar establecido a través por causas totalmente objetivas, no por causas subjetivas que puedan generar o puedan llevarse algún tipo de escenario de discriminación. Pregunta 3. Dice, ¿la vulneración al derecho a la no discriminación se puede dirimir en un arbitraje de consumo? En este caso, las acciones por discriminación no se podrían ver a través de arbitraje de consumo debido a que estamos hablando de vulneraciones específicas de discriminación. Hay una prohibición expresa del tema de discriminación. Y en tal caso, la solución a la misma, a este caso de discriminación, no podría llevarse a un tema de, quizá, por así decirlo, negociación entre el proveedor y el consumidor. Estamos hablando acá de una prohibición que incluso está expresa a través específicamente desde la Constitución. Entonces, no es una materia que pueda ser resuelta a través del arbitraje de consumo. Dice, en caso de un local, en la pregunta 4, tenemos un circuito de juegos, piscinas, pelotas y también juegos que existen
juegos que existe destreza. Tuve un pequeño problema con un cliente que contaba con un síndrome. Le comentamos al papá el riesgo que implicaba y me dijo, a causa de que no tenemos que tener un trato distinto a su hijo, no estoy mi papá del tema hasta ahora, pero el cliente me indicó que traería a las autoridades y por ello, pero en mi caso yo lo hice por seguridad, sin mostrar discriminación, pero creo que me lo tomó así el consumidor. Como les indicaba, toda causa para dar algún tipo de exclusión al servicio que están ofreciendo tiene que ser específicamente en temas de seguridad, por temas de seguridad o protección del consumidor. En tal caso, no sé hasta qué, no sé qué tipo de juego nos está indicando, pero no sé hasta qué punto este menor con el síndrome que tampoco le indica la pregunta, hasta qué punto la exclusión a este tipo de juego beneficiaría a su protección de seguridad, a su tema de seguridad. En tal caso, en el caso específico no te podría decir si está bien o mal lo que realmente ha pasado, porque en el fondo no están los detalles del mismo en este caso y tampoco es el espacio para resolver casos específicos, pero sí, como les indicaba, cualquier tipo de exclusión del servicio que se le puede dar a un consumidor tiene que estar sustentada en causas de seguridad, no en causas subjetivas por temas de salud, temas de raza, sexo o cualquier otro tipo de causa totalmente subjetivo o cualquier tipo de motivo prohibido, como lo habíamos indicado en la presentación. Pregunta 5. ¿Cómo se materializa la denuncia de discriminación? ¿Empieza con el libro de reclamaciones o qué hay que hacer o llamar? En el tema de cómo proceder, directamente a través del libro de reclamaciones tú puedes denunciar este tipo de casos. Y en tal caso, a través de la denuncia, a través del libro de reclamaciones, el proveedor tiene un máximo de 15 días hábiles, no prorrogables, para dar una respuesta al tipo de reclamo que estás realizando. Sin perjuicio de esto, tú, además del libro de reclamaciones, tú puedes ir directamente a la denuncia de este tipo de casos ante el INDECOPI. Para que esto se tramite a través de una denuncia administrativa y luego pase a los órganos resolutivos para que revisen el caso y puedan dar una solución o algún tipo de sanción, si es el caso, si corresponde al proveedor por los actos que habría realizado. En tal caso, como le indico, se puede hacer a través del libro de reclamaciones, donde se tiene que dar una respuesta sí o no, perdón, se tiene que dar una respuesta en 15 días hábiles. En caso esta respuesta satisfaga o no el reclamo que se está realizando, sin perjuicio de esa respuesta, tú puedes ir también directamente a la denuncia a través del INDECOPI. Pregunta 6. Asumiendo que se compruebe una discriminación en el consumo de los consumidores, ¿cómo se calcula el daño para efectos de reparación? ¿Se considera el daño social, pérdida masiva del bienestar del consumidor para efectos de sanción o reparación del daño? Debemos tener en cuenta, y agradezco que sea esta pregunta, que cuando estamos hablando de las sanciones que aplica Indecopi, estamos hablando de una etapa a nivel administrativo. Las decisiones que emite los órganos resolutivos no tienen un efecto reparatorio o un efecto de indemnizatorio al momento de emitir o no la multa que se genera por el incumplimiento o el posible incumplimiento que se haya dado de cualquier tipo de obligación que tiene el proveedor en el marco de una relación de consumo. En ese sentido, no se toman como haces la consulta, no se, al momento de emitir la multa, no se establece por temas de. O sea, no es, como te digo, una vía reparatoria, indemnizatoria, en la vía administrativa. En tal caso, los únicos que pueden realizar algún tipo de indemnización o reparación específico se puede hacer a través del Poder Judicial, a través de una denuncia, una demanda civil por daños y perjuicios.
no así a través de una vía administrativa, que lo que busque es la sanción al que tiene como finalidad sancionar, al, en este caso al proveedor, por algún tipo de incumplimiento, y adicionalmente buscar que cambie la conducta que se estaría generando y que afectaría en este caso a nivel de producción al consumidor el mercado en sí. Pregunta número 7. ¿Existen mayores agravantes por discriminar en el consumo por tipo de bienes? Es decir, si son bienes de primera necesidad o de mayor consumo frente a otros que no lo son. Existe una lista de agravantes dentro de lo que establece el código. Sin embargo, no específicamente por el tipo de producto se podría dar algún tipo de sanción o no. Implicará mucho las circunstancias del caso que se hayan generado. No específicamente por el tema del tipo de producto, sino qué tipo de circunstancia o qué tipo de acto realizó el proveedor que podría generar algún tipo de acto de discriminación. La manera de sancionar implicará también, como te digo, el tipo de acto que realizó, son muchas circunstancias, pero no específicamente por el tema del tipo de producto, en este caso, como tú me comentas, por que sea de primera necesidad o no. En caso que un proveedor bloquee la cuenta de un usuario, no permitiendo poder hacer compras en su plataforma o lo cataloga como cliente de alto riesgo, el proveedor no informa el motivo el cual ha señalado al consumidor y se le considera de esta manera. ¿Es posible denunciar estos hechos? De hacer así, ¿cuál es el órgano competente para presentar la denuncia? Nuevamente, como les comentaba, si existe algún tipo de exclusión y no se establece la causa por la cual, no hay una causa objetiva realmente totalmente informada al consumidor por el cual se le estaría excluyendo de algún tipo de la adquisición de un bien o de la contratación de algún tipo de servicio, si no existe una causa objetiva, podríamos estar ante un acto totalmente discriminatorio y arbitrario, básicamente, ¿no? Pero sí totalmente discriminatorio en la medida que no se establezca una causa objetiva para la exclusión de este consumidor para acceder a algún tipo de servicio. En este caso específicamente comentas que hay un tipo de bloqueo de cuenta de usuario, no sé qué tipo de servicio podría ser, entiendo que es una plataforma virtual, y también este catálogo de cliente de alto riesgo tendría que, como te digo, nuevamente sustentarse en alguna causa objetiva, ¿no? Algo que podría haber pasado, pero si no se da algún, no se especifica la causa ni se da ningún tipo de información, podría estar ante un escenario de un acto discriminatorio, porque se estaría excluyendo sin que medie alguna causa que se pueda analizar, ¿no? Bueno, y en tal caso, si es un tema de proveedor, y estamos dentro de una relación de consumo, podrías hacerlo a través de los órganos resolutivos del INDECOPI, ¿no? Presentando una denuncia administrativa. ¿Podría considerarse como discriminación el hecho de que un proveedor no llame por su nombre social a un consumidor o no quiera usar el pronombre que éste le exige? Es justamente en la guía que les estaba comentando de buenas prácticas. Se establecen aún en esta materia en específico como una buena práctica. Estamos a un nivel de buena práctica. Se le sugiere a los proveedores que se le, en tal caso, se les pueda llamar quizá a través de no utilizar quizá pronombres específicamente o a través para llamar a un consumidor a través del nombre social que pueda generarse, del sexo, de la orientación sexual que tenga, ¿no? En tal caso, específicamente no, aún no se ha resuelto ese tipo de casos como para decirte si estaría bien o estaría mal, pero de esta manera, si no media algún tipo de causa objetiva por la cual se ve este tipo de situaciones, podría generarse un espacio de un acto discriminatorio.
¿Existe un plazo establecido para que las empresas puedan corregir el trato diferenciado en agravio de los consumidores? Eso se establecerá de acuerdo a las medidas que establezca el órgano resolutivo al momento de que emita su fallo, ¿no? En tal caso, el órgano establecerá en qué plazo el proveedor debe cambiar debe corregir su conducta, o en tal caso, si además de la sanción que ya se le ha aplicado incumple en corregir en la medida correctiva, se le podría generar una nueva sanción por el incumplimiento de la medida correctiva establecida por el órgano resolutivo. El plazo, como te digo, lo estará establecido de acuerdo al tipo de procedimiento. ¿En cuánto tiempo puede presentar un reclamo? Bueno, la vulneración de arbitraje de consumo ya se respondió. Este caso se tiene que ver a través de los órganos resolutivos. Dice, en mi caso el inmobiliario no me entregó el inmueble en el tiempo que debió haberme entregado, sin embargo, sí hizo entrega a otros propietarios 2 meses antes y le reclamé a la inmobiliaria, pero nunca me respondió. Califica como un trato diferenciado. En estos casos se dirimen quizá como idoneidad de servicio. Por el haber incumplido el plazo para la entrega del producto bien de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato inicialmente. Salvo que se pueda verificar a través de la investigación que el motivo de este incumplimiento o este trato diferenciado entre otros clientes con tu caso en específico sea por algún tipo de causa totalmente subjetiva, ya sea por las que ya se había nombrado en la presentación, sí podría generarse algún tipo de acto discriminatorio, pero tendría que verificarse ese tipo de situación, ¿no? Porque quizá en ciertos casos no necesariamente puede ser por un acto discriminatorio, sino que cada caso es distinto al momento de contratar un servicio, en este caso el tema inmobiliario, ¿no? ¿Cuál es el plazo para atender reclamos por discriminación y cuáles son las medidas correctivas que se aplican? Por ejemplo, la atención, si es a través del libro de reclamación, como hemos indicado, son 15 días hábiles no prorrogables. Y luego, si es en el caso de denuncia, corresponderá de acuerdo al tipo de proceso que se haya iniciado, ¿no? Y las medidas correctivas, como hemos indicado, además de las multas que se puedan generar, las medidas correctivas se les implica a los proveedores, quizá como vimos en algunos de los casos que hemos presentado, el uso de carteles para el tema de especificar condiciones para condicionamiento del uso del servicio, capacitaciones a las personas que trabajan en esos servicios, ya sea para el tema de atención, para el tema del trato con el consumidor, y entre otras que ya el mismo órgano resolutivo dispondrá de acuerdo a las condiciones las condiciones que se hayan generado en este caso que he analizado, ¿no? Las instituciones educativas privadas de educación básica, regular, nivel secundaria, están en la obligación de respetar la identidad de género de los alumnos y cómo es que se respete el nombre social. En el tema también de educación privada, nuevamente cualquier tipo de causa para exclusión que se pueda generar en el consumo, dependerá específicamente. Como le digo, toda causa tiene que ser objetiva. Cualquier tipo de exclusión que pueda generar cualquier tipo de proveedor tiene que ser base de causa totalmente objetiva. Y en tal caso dependerá también el tipo de servicio que se está ofreciendo. ¿Cómo diferenciamos sobre competencia? Como por ejemplo, si el caso de competencia entre Sinalmin y el Indecopi sobre servicios de telefonía, ¿cuál sería el criterio para diferenciar la competencia del Indecopi
Bueno, si estamos hablando de específicamente temas de discriminación en consumo, dependiendo del tipo de servicio, estos casos específicamente tendrían que ir por el tema de INDECOPI, porque estamos hablando ya de una prohibición expresa de discriminación que se está generando en el marco de una relación de consumo. Es distinto con el caso de con otras entidades de los reguladores. Estas entidades ven específicamente el tema del servicio como tal, ¿no? Pero si estamos hablando de discriminación, en tal caso sí tendría que ir a través del INDECOPI, cuando estamos dentro de una relación de consumo. Ojo. Y si cuando discriminan, discriminación de ese tipo de género hacia hombres y mujeres en el sector salud, esas personas de otro sexo maltratan a mujeres en el sector. No me queda muy clara esta consulta. Igual en materia de salud, cualquier tipo de denuncia tiene que irse derivada a través de su salud, que es el órgano, la entidad encargada de velar por todo el tema de servicio en materia de salud. No me queda muy claro la consulta que se realice, pero en tal caso, todo acto debería ser tratado el órgano, desde la entidad encargada, que es el tema de su salud. Cuando los colegios católicos establecen la condición de matrícula para que los padres deban ser casados. Nuevamente, casos muy específicos, igual siempre es importante establecer o por lo menos analizar todo tipo de lineamientos en específico o casos o todos los detalles que se susciten durante esa relación de consumo, pero nuevamente la obligación principal que deben tener los proveedores es que, como ya les estaba comentando, si se va a generar algún tipo de exclusión o trato diferenciado, tiene que ver una causa objetiva que lo sustente. Si no existe una causa objetiva, no podríamos, ya estaríamos hablando quizá de un trato totalmente discriminatorio. Medidas colectivas, ¿cuáles serían las medidas correctivas reparadoras hacia el consumidor discriminado? Nuevamente, como les indicaba, a nivel administrativo o de protección al consumidor, no estamos en un nivel de que la decisión de los órganos resolutivos tengan un fin reparatorio o un fin indemnizatorio para el consumidor. En tal caso, si están dentro de las opciones de las opciones que puedan tomar los órganos resolutivos, de que la medida correctiva a través del proveedor hacia el consumidor sea algún tipo de lo que busque en sí la decisión que tome el órgano resolutivo es que se cambie la conducta del proveedor. En tal caso, las medidas correctivas lo que buscan es precisamente eso, ¿no? Que a través de este caso, la gente que trabaja para el proveedor en atención quizá al ciudadano, las personas que están en puerta, cambien la manera de tratar a todos los demás consumidores y que no se puedan generar ese tipo de situaciones que son actos totalmente discriminatorios en todo caso. Y de esta manera es lo que se busca a través de las medidas correctivas que se dan que dan los órganos resolutivos. Y bueno, esa sería la última pregunta. Sí, estamos ante la última pregunta, la pregunta 19. Y nada, como les indicaba nuevamente, dejo los canales de atención que puede tener que tiene el INDECOPI para que cualquier tipo de duda, consulta que puedan canalizar a través de los medios que se ponen a disposición de los consumidores y de toda la ciudadanía en general. Y asimismo también, si tienen algún tipo de reclamos, es siempre sugerirles que intenten solucionarlo a través del libro de reclamaciones, a través de sus proveedores, o en tal caso siempre está el INDECOPI a disposición
a través de los medios que se les ha indicado para que puedan solucionar el, cualquier tipo de conflicto de consumo que se puedan generar a través de las relaciones de consumo entre sus proveedores. Bueno, finalmente, nuevamente agradecer a la Escuela Nacional del Indecopi por la oportunidad o por generar ese tipo de espacios para que todos los consumidores puedan tener mayor información respecto a sus derechos y también conocer las labores que realiza el Indecopi en materia de protección del consumidor y siempre quedando a disposición para que pueda absolverse y generar ese tipo de espacios de promoción de los derechos de todas las personas. Nuevamente agradezco el espacio y muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, agradecemos la excelente exposición del doctor Arturo Peña Herrera y la participación de todos ustedes. Los esperamos en una próxima actividad académica. Muchas gracias.